Buenos días, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Avenida 9 de Julio, precisamente desde la Fiscalía, a más de 5 meses de esta tragedia, la tragedia de Fontana, por la que murió un abuelo y su nieto de 5 años tras ser arrollados por Aldo Romero. La familia de este abuelo y su nieto se está movilizando para que al hombre no le den la prisión domiciliaria tal como lo sugirió la Junta Médica. Es por eso que en este lugar se han concentrado familiares y amigos de esta familia, de la familia Ramírez. Insistimos para oponerse a la prisión domiciliaria de Aldo Romero y pedir justicia por Tiziano y Roberto. En breve vamos a dialogar con Rita, madre de este pequeño, que en este momento está dialogando con otros colegas. Aquí también están acompañando, bueno, vecinos de Fontana. Y obviamente la familia de este abuelo y su nieto, que recordemos se encontraban paseando en cercanías de su casa cuando fueron arrollados por el conductor Aldo Romero, quien perdió el control de su vehículo, según le dijo a la policía, porque se descompensó. Recordemos que él había sido intervenido quirúrgicamente días antes de que vuelva a manejar. Desde entonces, Aldo Romero se encuentra detenido, pero una junta médica que se realizó el día viernes determinó que él debería continuar esta prisión en su domicilio por su estado de salud. A esto se está oponiendo la familia Ramírez, que en este momento se encuentra frente a la Fiscalía aquí en Avenida 9 de Julio, acompañado no solamente de familiares, amigos y vecinos, sino también de un movimiento social. En breve vamos a dialogar con Rita, que es la madre de este niño de 5 años. Esto es una tragedia que golpeó muy fuerte a la ciudad. Se produjeron varias movilizaciones populares, entre ellas el acompañamiento a Rita al momento en el que su hijo y su padre iban a ser enterrados. Vamos a ver si podemos dialogar con Rita. Rita es una joven madre que perdió a su único hijo, Tiziano, en ese accidente de tránsito. También fue arrollado su sobrinito, Martín, pero él pudo sobrevivir más allá de las secuelas físicas que sufrió. Mientras tanto, los aquí presentes están realizando firmas a un afiche oponiéndose, insistimos, a la prisión domiciliaria. ¿Qué tal? ¿Cómo está Rita? ¿Podemos hablar? Sí. Bueno, estamos acá con Rita, la madre de Tizi. Rita, ¿nos contás por favor por qué motivo hoy se han acercado aquí al frente de la Fiscalía? ¿Qué están reclamando ustedes? Hoy nos volvimos a acercar a Fiscalía
porque después de 5 meses nos enteramos que el señor Aldo Ramón Romero, jefe de dermatología de la ciudad de Fontana, está pidiendo la domiciliaria. El doctor cabecera de él está pidiendo la domiciliaria por cuidado de salud, cuando ese 14 de julio, él estando enfermo, subió a la camioneta igual y le mató a mi bebé y a mi papá. Ahora pide, después que está preso, pide estar en la casa. Ahora sí pide estar en la casa y no, en ese momento no midió las consecuencias y salió igual. No le importó estar enfermo, igual subió a la camioneta y hizo lo que hizo. Ahora él está pidiendo domiciliaria porque está enfermo. ¿Tuviste la oportunidad de dialogar con el fiscal Villalba? ¿Te ha expresado algo? Ayer vinimos a hablar con el doctor Villalba, el cual nos dijo que no hay ni un remedio ni una solución, porque los doctores de la Junta Médica fueron los que decidieron que él merece estar en la casa. Le digo a todos los doctores que intervinieron en ese día, el viernes pasado, que por favor no le den la domiciliaria, porque hoy es mi hijo, mañana puede ser su hijo, su familiar y algo. ¿Y qué van a hacer en mi lugar? ¿Van a dejar que un asesino haga que esté libre en la casa como si nada? Yo ya no le tengo más a mi bebé, no le tengo más a mi papá. Y el Señor le tiene a toda su familia completa y va a gozar de 90 días. Justo en febrero va a ser el cumpleaños de mi papá y mi bebé. Y él va a estar cerca de mi casa con su familia. Y yo ya no le tengo más a ninguno de los dos. ¿El fiscal te dijo que iba a resolver esto de manera inmediata? El fiscal dijo que ya no había, que faltaba dos papeles más que tenían que traerlo y ya no había más cosas que él esté en la domiciliaria en la casa. Y yo, por eso vinimos con todo, para pedir no la domiciliaria. Que si hay algo que se pueda hacer para que no haya domiciliaria, que por favor se haga, que no haya domiciliaria para el señor. Acá le paso con mi hermano. Buen día. Está bien, ¿eh? ¿Ah? Buen día. Yo quisiera hacer un agradecimiento. Sí. Un agradecimiento a los doctores que firmaron de la Junta Médica, que son Lombardo Sosa, cardiólogo personal, doctor Brite Germán, que es médico de servicio de medicina del Hospital Policial, doctor Vera Solís Fernando, cardiólogo Hospital Perrando, y especialmente al doctor Juan Carlos Sinkovic, médico forense, que ellos dejaron a un asesino libre. Ellos firmaron que un asesino puede andar entrando en la sociedad y matar a toda la gente de Fontana, que él quiera. Yo quiero agradecer a todas las personas que dicen que son médicos. Dice que son médicos, dice que son abogados, dice que son todos, pero lo que hacen es largar a personas asesinas. ¿Para qué? Para que ellos pasen con sus familiares. Total, nosotros no podemos pasar con nuestros familiares. Nosotros tenemos, nuestros familiares tenemos que visitar en el cementerio. ¿Y ellos qué hacen? Gracias a Dios, gracias. Yo tengo un pedido que hacerle a ellos, a los doctores. Por favor, ya que le dan la domiciliaria, quiero que le devuelvan el hijo a mi hermana y nuestro papá a nosotros, que le reconstruyan todo y que nos traigan vivos, porque eso es lo que estamos pidiendo, que nuestros familiares estén vivos acá con nosotros, así como le dan la domiciliaria a ellos. Eso quiero que quede bien en claro. Si le dan la domiciliaria, que nos traigan nuestros familiares vivos. ¿Usted es la madre de él? Yo soy la madre de Martino. ¿Cómo se encuentra él? Él ahora está bien de salud, pero nadie sabe la agonía que nosotros pasamos adentro. Los médicos estos que le dan la domiciliaria, ellos saben, ellos se acercaron a mí a preguntarme algo. Nadie se acercó nunca a preguntarme nada a mí. Yo estuve allá en el hospital, yo agonicé con mi hijo. Hay médicos que se portaron excelente conmigo. Y ahora nosotros tenemos que estar acá pidiendo justicia, pidiendo que no se le dé la domiciliaria a este tipo. Este tipo no merece domicilio, él merece cárcel. Cárcel merece, pero si le dan la domiciliaria, yo quiero que me devuelva a mis familiares con vida. Así le pido, doctores, a todos los doctores que firmaron la domiciliaria, que me devuelvan mis familiares, que reconstruyan su cuerpo, que saquen su cuerpo de las tumbas y que me lo devuelvan. Así nosotros no agonizamos, estamos muriendo en vida. Y gracias a mi hijo no nos volvimos locos todos. Y por 2 segundos no nos morimos, seis cuerpos íbamos a hacer ese día. Y por 2 segundos nos fuimos.
Gracias. Muchas gracias. Quiero mostrarle el video del cumpleaños de Martino para que toda la sociedad vea cómo pasó mi sobrinito su cumpleaños. Rita, sobre la elevación a juicio de esta causa, ¿te han indicado algo? ¿Cómo? Sobre la elevación a juicio, que la causa ya vaya a juicio, ¿te dieron alguna perspectiva? ¿Te dijeron cuándo? No, el fiscal solamente me dijo que por él, si es por él, él sigue preso. Él no sale, si es por él, no sale. Que él sigue preso y que están esperando el juicio, pero... Por los doctores le dieron la domiciliaria. O sea, los doctores fueron los que le dan la domiciliaria a un asesino. Ellos son los culpables y a ellos le estoy pidiendo que por favor se retracten de lo que hicieron. Que vean el sufrimiento mío como familiar, como mi hijo. Mi único hijo que perdí y que le tengo que ver al asesino cerca de mi casa todos los días como si fuera que nada pasó. No es justo. No es justo. Recién su hermana nos comentaba que esta va a ser, la primer fiesta que van a pasar sin sus familiares. En ese sentido, ¿cuál es el pedido que le hacen, a la sociedad, a la justicia, teniendo en cuenta que esta tragedia? Hoy es el cumpleaños de mi hermana. Fue el cumpleaños de Martino el 8 de diciembre. Ahora se viene, fue el cumpleaños de mi hermano el 9. Se viene la fiesta. ¿Cómo vamos a pasar? No pasamos bien. Estamos sin ganas de nada. Hacemos una sonrisa falsa porque Martino se merece que nosotros sonriamos por él. Pero nosotros estamos destrozados. Nosotros no tenemos más nada. Yo estoy destrozada. Yo no tengo más nada. Me sacó todo este señor. Mi mamá no vino porque mi mamá ya no estaba. Estaba re mal mi mamá. Vos la conocés a mi mamá. Mi mamá apenas se mueve. Y hoy ya no aguantó más. Mi mamá no pudo venir porque desde ayer que se cumplió los 5 meses estamos re mal. La mente de nosotros está a 1000 por hora. Y más destrozado tenemos el corazón de que encima sean doctores que están salvando vidas, le están dando la libertad a un asesino. O sea, eso es lo que no puedo entender. Son doctores que salvan vidas, que salvan personas y le dan la domiciliaria a un asesino. ¿Dónde está en la cabeza que eso es justo para una madre que perdió a su hijo? Bueno, muchas gracias, Rita. Bien, hemos escuchado de esta manera las palabras de Rita, la madre de Tiziano y la hija de Roberto. Ella en ese accidente perdió, como les decía, a su hijo y a su padre. Desde entonces se moviliza y espera de la justicia que esta causa se resuelva en un juicio, y lo que ella pretende, lo que la familia Ramírez pretende, es que Aldo Romero sea condenado a prisión. Les recuerdo que este siniestro se produjo en la avenida 25 de Mayo en Fontana, cuando el abuelo y su nieto se encontraban caminando. En ese momento fueron arrollados por Aldo Romero, que perdió el control del vehículo y los atropelló. El pequeño murió en el lugar y el abuelo murió minutos después, cuando estaba siendo trasladado. Muchas personas no encolumnadas en movimientos sociales, sino más bien son familiares y vecinos, se han acercado a este lugar a oponerse a la prisión domiciliaria que sugirió la Junta Médica a raíz del procedimiento legal que se suele hacer en estas circunstancias.
La familia Ramírez se reunió ayer con el fiscal Roberto Villalba, que es quien está a cargo de esta causa, y le indicó que debe sujetarse a esa decisión. Justamente el hermano de Rita nos ha leído a los médicos que integran esa junta médica repudiando tal decisión. Hemos transmitido en vivo y en directo desde la fiscalía, recordando esta tragedia y esta movilización que está realizando la familia solicitando justicia. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una buena jornada.